que la gente conozca y promueva, y los precios además son súper accesibles. Compra un café de esta calidad en otro lado y te cuesta mucho más. Y la presentación es buena, tienen registro sanitario. Entonces es importante que todos conozcan este tipo de productos y nosotros como empresarios promovamos usarlos en nuestras empresas. Entonces, soy de una tierra muy hermosa, soy de una tierra llena de sol, soy de una tierra no muy lejana. Está rico. Porque si deliciosa. Está rico. Es café. Sí. Café. Café, para café de Maranura. Sí. Sí. Seguramente yo he escuchado sobre el café de Maranura. Sí, exactamente, porque es café orgánico y trabajan en las alturas. Y eso es, creo que, lo natural. Nos anuncian que ya estamos en la convención. Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres, de Quillabamba. Yo llevo años viviendo acá en Cusco y es la primera vez que veo que traen a los productores directamente para vender sus productos, que es lo que uno quiere, conocer quién está cultivando, quiénes son los productores, cómo están preparando el café, el chocolate, el cacao y todo eso. Entonces, me parece excelente. Ojalá que Urubamba continúe haciendo, ojalá que lo hagan una vez al mes o dos veces al mes, para nosotros los amantes del café y del cacao. Sigan trayendo flores, que son una belleza. Entonces, muchas gracias por traer a estos productores y darnos la oportunidad de saber cómo están trabajando sus productos. Quillabamba, ciudad del eterno verano. Muy hermosa. Sí, hay flores, yo también estoy. Qué lindas flores. Bueno, estamos promocionando nuestros productos de exportación, como es el café y el cacao. Yo creo con mucho éxito. Una vez más, venimos a través de la Municipalidad Distrital de Charati promocionando estos dos cultivos de mucha importancia. Quebradas y el pongo, mujeres que cautivan mi corazón, cafetales, cacautales grandes de años. Nosotros ya desde hace años sabemos que en Quillabamba se produce el mejor café, el mejor cacao, también otros productos. Entonces, felices de encontrar los mismos productores, familias que pueden venir hasta acá y promocionar sus productos. Tengo conserva de rocoto, tengo mermelada de cacao, tengo dos o tres variedades de café, chuncho y también chocolate. Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres, de Quillabamba yo he venido. Hay que saludar la iniciativa de todos los agricultores de la convención. Nosotros desde luego como hermanos, productores también de varios productos agrícolas, tenemos que aperturar este mercado porque el intercambio comercial es importantísimo de la región. Tiene que empezar de la casa a disfrutar de estos riquísimos productos de la convención y desde luego la provincia de Urubamba también vamos a estar en la convención. En la provincia de la convención tenemos ya los agricultores que hoy día no solamente son agricultores que se dedican a producir el producto, sino también hoy día están volviéndose pequeños empresarios. Están empezando a producir y darle un valor agregado a lo que es el cacao y el café. Hoy día, con las gestiones que estamos haciendo, la parte política, estamos logrando aperturar en Cusco, estamos con esta apertura en Urubamba, y eso nos da espacio también para que los urubambinos aquí empiecen a degustar el café y se empiece a crear el consumo interno de nuestros pobladores.